El gobierno lo que le planteó a los gremios justamente es que definan cuánto consideraban que tenía que ser recompensado por el presentismo, porque lo que explica el gobierno es que hay una tremenda cantidad de profesores ausentes en la provincia de Buenos Aires. De cada 5 profesores, todos los días uno falta. Contra la educación privada, que de cada 20, uno falta. Lo que dice el gobierno es, si podemos bajar el 5% el nivel de ausentismo, podemos aumentar los salarios hasta un 4%. O sea que la paritaria, compensando tanto lo salarial como el premio, ¿no?, serían 19 o más, dependiendo cuánto se logre bajar el ausentismo. Ahora, son puntos a favor que tendrían en la negociación. Totalmente. Ofrecieron el 15%.